Ariadna, estas son las seis preguntas que le hago a todos mis invitados. La primera es, ¿cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar? Divorciarme. Sí, pues sí. La segunda, ¿cómo ves el país al iniciar este sexenio? Digo, ya llevan un año y cacho, pero estamos en el inicio. Lo veo con una gran esperanza. Tercera, ¿cuál es la característica del mexicano y la mexicana que más te gusta y cuál es la que menos te gusta? Me gusta que somos muy trabajadores. Uh-huh. Y la que menos me gusta, pues me gustan todas. Ay, mira, cuánta unidad. La otra, si pudieras platicar con cualquier personaje o persona, viva, muerta o de ficción, ¿con quién te gustaría hacerlo? Con Benito Juárez. ¿En serio? Sí. ¿Sí? ¿Y qué le preguntarías? ¿O de qué hablarías con él? De cómo debe ser el servidor público. Ok. La quinta es, ¿tienes algún gran arrepentimiento? Creo que no. Y la sexta, ¿cuál es tu grosería favorita? ¿La puedo decir? Claro, debes decirla. No hay malas palabras en realidad. No hay malas palabras, solo están en un mal momento. No. ¿No dices malas palabras ninguna, casi nunca? No. ¿Ni chingón? Sí, eso sí. ¿Ah, sí? Sí, creo que esa es buena. ¿Sí? Sí. ¿Y cuando te enojas, nada? Sí. ¿Sí? ¿Y cuál es eso? ¿Qué? Pues, no tengo, pero chingón es una buena. Es un conservador, ¿no? Bueno, pues, eso... Sí, es grave. Neoliberal. Bueno, muchas gracias, Ariadna. A ti.